Atención, a la última hora, terrible ataque a Doña Sofía, a la reina emérita Sofía. Os doy ya el titular. El programa de televisión de Bárbara se canceló por la presión de la reina Sofía. Vamos a ver el vídeo para ver todos estos detalles. Puede que os suene esto que acabo de decir, este titular. El programa de televisión de Bárbara se canceló por la presión de la reina Sofía. A mí me parece una terrible acusación y vamos a verlo todos juntos, como os digo. Os voy a poner el vídeo en pantalla, lo vamos a comentar juntos y vais a ver los detalles. Van a hablar de más cosas. Esto se ha producido en el programa Espejo Público. Ya sabéis que se han filtrado unos nuevos audios. Los audios puede que ya los conozcáis porque los hemos comentado en el canal. Pero claro, aquí hay una acusación directa hacia Doña Sofía. Y me gustaría saber vuestra opinión en la caja de comentarios. Si te gusta el vídeo, botón de like para ayudar al vídeo, para ayudar al canal, para ayudarme a mí. Gracias, comunidad, por el apoyo diario. Y si alguien quiere estar al día de todas las últimas horas y todavía no le ha dado el botón de suscripción, también es gratis. Suscribirse es gratis. Muy importante comprobar la campanita de al lado, que esté en color oscuro todas las notificaciones. Doy al play. Se viene fuerte. Se produce esta paella trampa. Esta paella trampa se produce porque Bárbara Rey en un momento dado decide que quiere chantajear al rey, y el chantaje al rey pasa por obtener pruebas fácticas que demuestren lo que ya era un secreto a voces en ese momento en toda España, que era que existía una relación entre el rey Juan Carlos y Bárbara Rey. Entonces ella lo que hace es montar todo este escenario, en que por cierto se monta en su casa en Boadilla, no en la casa en la que a veces tenían una serie de encuentros. En la calle Sextante, en Aravaca, que era el piso franco, que se me entienda la expresión, del CSIC, del antiguo CNI. Exactamente. Pues estas imágenes no se graban en este piso franco del CSIC, sino que estas imágenes se graban dentro de la propia casa de Bárbara Rey. Este chantaje que se hace en el año 1994 acaba derivando en que se le ofrezca un programa de televisión española a Bárbara Rey, además de el chantaje económico que se produce durante todos estos años hasta el año 2004. Uh-huh. Por la presión de la reina Sofía, este programa de televisión española se acaba cancelando. Bárbara Rey sigue por la presión de la reina por Sofía. La presión de la reina Sofía, este programa se acaba cancelando. Y cuando... Ojo a la afirmación de esta periodista de OK Diario, Pilar Rodríguez Los Santos, que afirma, sin cortarse un pelo, que el programa es cancelado por orden directa de Doña Sofía. Ya veréis lo que van a decir a continuación, pero espero que estéis llenando la caja de comentarios con vuestra opinión. ¿Creéis que Doña Sofía sería la mano negra de Bárbara Rey y sería la que consiguió... que según Bárbara Rey, no trabajar más en España, cancelar los programas? ¿Qué opináis? Pero es que hay más. O Bárbara Rey se queda no solamente sin este programa, sino que los fondos no le parecen suficientes, va al segundo chantaje, que es el del audio que estamos viendo en este momento. Es que prácticamente, perdón que corte, pero es que os lo tengo que decir, es que prácticamente lo que se está diciendo aquí es que Bárbara Rey chantajeó a la Casa Real, chantajeó al rey Juan Carlos I por culpa de Doña Sofía, porque Doña Sofía la dejó sin trabajo, entonces, claro... tuvo que chantaje, o sea, es que esto ya es demencial y se viene más. El chantaje del año 1997, que acaba derivando en que se le dé un programa en Canal Now. Es decir, que ella en ese momento no tiene ningún programa en televisión española. Exacto. Se ha quedado, entiendo, sin ingresos. Exactamente. Y lo que está reclamando es un nuevo pago que vendría en forma de especie, ¿no? En forma de... Exacto. Entonces, ella cuando programa en Canal Now. Exactamente. Entonces, ella cuando graba estos primeros audios en el año 94, estos audios su hijo los mantiene, tanto ella como su hijo, se los hacen llegar al gobierno de Aznar, en este caso, a una persona que es muy interesante, que es Martí Fluxà, y es muy interesante porque no es solamente porque fuera el secretario de Estado de Seguridad en ese momento, sino que había sido antes jefe de protocolo de la Casa del Rey. Por lo tanto, tenía una relación muy estrecha con la casa y entendía que podía ser una persona que podía, digamos, actuar como intermediario. Pero en este caso, Bárbara Rey le hace llegar estos audios al gobierno de España y a su hijo, con un detalle que es muy interesante, que luego seguro que en la sección de Corazón se comentará más. Veréis el detalle. El detalle es importante que lo conozcáis, se va a comentar más como dice, pero ¿no os da la impresión lo que os acabo de decir? Que le echa la culpa a Sofía de que Bárbara Rey tenga que chantajear. Y sobre todo, ¿qué opináis de este país de pandereta? Con gobiernos implicados, según la periodista, con fondos reservados, con... Y ahora el detalle. Su hijo, cada vez que salía de viaje, llevaba estos audios y este material, tanto los audios como las imágenes, consigo mismo, en una especie de riñonera de Disney. Ajá. Y entonces hay muchas imágenes de Ángel Cristo Jr.
paseando por el mundo con una riñonera de Disney que lleva constantemente. ¿Y por qué llevaba los audios Ángel Cristo en esa riñonera de pues Disney? Para, por si había que utilizarlos en algún momento dado, porque ellos en un momento adquieren una... O Bárbara Rey asume una cierta teoría de la conspiración por la cual, de hecho, los propios audios se demuestra, bueno, piensa que la van a matar. Entonces, claro, ella constantemente utiliza a su hijo para ¿Por qué ella cree que puede ser víctima? Porque bueno, lo que nos dice su hija es que esto realmente no era un chantaje, que lo que era un seguro de vida. ¿Qué necesidad tenía Bárbara Rey? Es que esto es fuerte, perdone que corte, pero es que es fuerte. Yo, Sofía Cristo, sabéis que a mí no me cae mal, pero es que es fuerte. No, no es un chantaje. No es un chantaje, es un seguro de vida. Un seguro de vida que nos ha costado a todos los españoles muchos ceros en pesetas. ¿Tener un seguro de vida? Si fuera un seguro de vida, no exigiría todo el dinero que estuvo cobrando durante todo este tiempo, no exigiría el programa en Televisión Española, después no hubiera exigido el programa en Canal Nou. Ella, evidentemente, además, con una mezcla de una, cuestiones que son paralelas. Hay, por un lado, la cuestión económica, que es obvia y evidente, y Bárbara Rey necesitaba recursos económicos porque había dejado de trabajar durante muchísimo tiempo, tenía otra serie de problemas de salud relevantes. Bueno, ella misma lo ha contado, que tenía un problema de ludopatía. Entonces, con ese problema de ludopatía que tenía... Vamos, que se ha fundido todo nuestro dinero en el casino, según dicen, ¿no? Con esos problemas de salud, ella necesitaba más ingresos, pero además en los propios audios se escucha, ella tiene también un problema casi de despecho con el rey Juan Carlos. Entonces aquí se mezclan dos elementos que son muy importantes, que es la cuestión del amor y de la relación personal que tenía. Que de hecho en los audios se demuestra que no era solamente una relación sexual, ellos tenían una confianza extremadamente elevada hasta el punto de que el rey comparte detalles de política nacional y de política actual con Bárbara Rey. ¿Quién es ese emisario del rey Juan Carlos? Perdón, hasta el punto, ahora veréis el emisario, pero es que hasta el punto... que ya se está empezando a hablar, porque hay un audio de Juan Carlos I, seguro que lo habéis escuchado, pero bueno, os lo digo rápidamente, donde habla de Armada, de lo del 23F, que estuvo 7 años en la cárcel y luego se fue a Galicia y no ha abierto la boca. Eso es lo que dice más o menos, no es literal, pero viene a decir esto Juan Carlos I en uno de los audios. O sea, ya se está empezando a especular sobre Juan Carlos, el golpe de Estado del 23F y una serie de circunstancias que dicen no dejaría bien parado a Juan Carlos I. Y todo esto porque lo grabó Bárbara Rey. ¿Es Martín Fuchsá el que dices tú? No. No. Es otro emisario que es como el que controlaba parte de las finanzas del rey, ¿sí?, y que en este caso era el que actuaba de alguna forma como intermediario con Bárbara Rey y con el chantaje mismo que le estaba haciendo a... Nos dices que hay más audios y con mucha intensidad informativa. Luego veremos todo lo que habéis publicado. Esta es la primera tanda, pero hay mucho más. Que va a ser más relevante, de hecho, que lo que hemos publicado hasta ahora. Ojo. ¿Tú crees que esto es la prueba del chantaje? Porque hasta ahora Bárbara lo ha negado. Ella ha dicho que en ningún caso extorsionó al Estado ni al rey. Bueno, en el mismo momento en el cual existen unos audios, en los cuales ella además graba cuestiones que no tienen que ver ya no solo con su relación, sino que son cuestiones que tienen que ver con la actualidad política del momento, cuando además ella exige una compensación económica por ello, directamente relacionada con el problema de salud que tenía en ese momento, que era la ludopatía, y cuando además exige que se le den prebendas en forma de programas de televisión, primero en Televisión Española y después en Canal Nou, pues es evidente que esto no es simplemente una cuestión de yo es que estoy temiendo por mi vida porque he sido el amante del rey y necesito una salvaguarda para que no me ataquen. Esto es una... Yo lo siento, pero estoy de acuerdo con esta periodista. Es que negar la mayor, que yo entiendo a Sofía Cristo que es su madre, ¿no? Pero negar la mayor de que no existe un chantaje con todos los audios que están saliendo y con todas las cosas que están saliendo, me parece un poco reírse de todos. Cuando yo el otro día insinué lo de Canal Nou, estando aquí su hija Sofía, ella se me ofendió muchísimo y me dijo que el caché que tenía en Canal Nou era el de cualquier artista, que, en fin, Bárbara lo valía y que en ningún caso era un pago por el presunto chantaje. Bueno, la prueba evidente de esto es que ella no había conseguido este trabajo si no hubiera sido por la intermediación de la casa. Por lo tanto, es que ella estaba en un momento en el que efectivamente tenía una enfermedad que le estaba suponiendo una rémora en el desarrollo de su carrera profesional, en el que además, como ella había ido contando de una manera relativamente pública que tenía esta relación con el rey Juan Carlos, pues existían ciertas reticencias a contar con sus servicios como artista y ella necesitó de la intermediación de la casa, tanto en Televisión Española como... Me estás diciendo que no es que la vetasen, que es algo que hemos escuchado muchas veces, que ella por culpa de esta relación estuvo vetada. Pero si al principio habéis dicho que doña Sofía fue la encargada de retirarla de Canal Nou, ahora decís es que de verdad también el nivel. Televisión Española durante mucho tiempo. Bueno, tú has dicho que la reina pidió que el programa terminase. Claro, pero es que son dos cuestiones diferentes. Una cuestión es que ella tuviera un programa conseguido por sus propios méritos y que ese programa se le vete, y otra cuestión distinta es que la casa intermedie con Televisión Española para que se le dé un programa. Ya. Son cuestiones distintas. Ya. Bueno, pues quiero que escuchéis a Miguel Ángel Revilla, porque ayer le preguntábamos en Espejo por esta cuestión y nos hacía esta reflexión. Esto lo vimos ayer. A mí lo que me...
Esto lo voy a avanzar porque lo hemos visto. Quiero terminar con... Es que esto os lo he puesto en un vídeo. Entonces voy a avanzar un segundo aquí. La cosa es tener unas relaciones extramatrimoniales en las que no vamos a entrar y la otra muy distinta, que bueno, pues haya un chantaje y que el Estado ceda a ese chantaje. Pero es que parece que disponía, desde luego, del dinero que es de todos, que no era suyo, pero disponía de alguna cosa más que tampoco era suya, que era la información, ¿no? Es decir, es una manera de hacerse el importante, que lo era el rey de España. No parece que necesitara hacerse el importante. No, bueno, es curioso, pero, según acabas de mencionar, que compartía información con ella, ¿no? De asuntos comentaba cuestiones de actualidad. Pues esa información tampoco le correspondía. Pero no era por hacerse el importante. Yo tenía un amigo... Se le ha enterado. Me gusta, me gusta. Yo tenía un amigo comisario que me decía siempre que la gran información que extraía sobre los delincuentes muchas veces era en los líos de cama. Bueno. Porque ahí... Ahora está llamando delincuente a... ¿Qué opináis? Lo de doña Sofía, es que estoy deseando leeros. Os mando un beso enorme y un saludito.